especialmente para aquellas personas que todavía no salen de casa y no se deciden qué poner. Así es, mi querida Sacha. Bueno, tendremos de todo, dos tipos de estaciones. El país prácticamente está dividido. Hacia el norte tenemos esas temperaturas muy frías con nevadas intensas desde las Dakotas. Incluso esas advertencias van a extenderse para las próximas horas hasta Nueva Jersey. Ahora, hacia la costa oeste tendremos temperaturas también bajas, pero a partir de mañana estará llegando un sistema que va a traer temperaturas más cálidas, lluvia y nieve con alto riesgo de inundaciones y deslaves para California para el fin de semana. Ahora, ¿cuánta nieve esperamos para el medio oeste? Estaremos hablando de Chicago alrededor de 2 pulgadas, hacia Minneapolis 3 pulgadas, Detroit no recibirá mucho de este sistema, pero vemos que hacia el noreste, únicamente el norte de Pensilvania y Nueva York recibirán acumulados entre 3 hasta 7 pulgadas. Así que vamos a estar monitoreando muy de cerca porque este sistema traerá nevadas por lo menos hasta el sábado por la mañana hacia el noreste del país. Ahora, hoy existe alto riesgo de inundaciones desde Texas hacia partes de Georgia. ¿Por qué? Porque estaremos viendo que el lado cálido de este sistema traerá fuertes precipitaciones, vientos fuertes también, cabe mencionar, hacia partes del Valle de Mississippi. Advertencias hacia California por inundaciones ya se han emitido y continuarán en vigor hasta el domingo por la mañana. Lluvia excesiva, vemos más de 5 pulgadas esperan para California. Desde Sacramento hacia Los Ángeles vamos a estar experimentando un fin de semana lluvioso y en el área de las montañas esas nevadas que pudieran acumularse y traer más de 6 pies en cuestión de 48 horas. Ahora, cabe mencionar que el país prácticamente hacia el sur, esas temperaturas veraniegas continuarán dominando. Dallas, Houston en los 85 grados, Nueva Orleans 84 grados, Miami 78 grados. Ahora sí, a partir del fin de semana, ese sistema que trae lluvia hacia Texas llegará hacia la Florida. Hasta aquí la información del tiempo, chicos. Ahora sí, vuelvo con ustedes.